Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre. Y hoy tenemos la lectura del libro del Génesis, capítulo 41, del 53 al 57. Luego el capítulo 42, del 5 al 7, versículos 17, 24. Terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, este respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. Y así continúa esta historia, añade Jacob a poner, la verdad, José vendido por sus hermanos, pero sin embargo ahora, como el Señor escribe siempre derecho, decíamos anteriormente en renglones torcidos, peago y zeina lleva peñan de yara o yujuca tuete, va ella pa o matnota, peñan de recoe. Las propuestas de un padre que nos ama y que nos quiere. Un José que fue vendido por sus hermanos es ahora el José a quien todos tenemos que dirigirnos. Vayan y pidan a José, a ver a José, y hagan lo que él les diga. Vayan y pidan a José y hagan lo que él les diga. Estas son las cosas totalmente inesperadas en la vida de los hombres, en nuestra propia vida. En cuanto que aquí es dejado de lado, pero Ipajape después es la persona indicada para poder salvar a esos que lo han dejado de lado. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, dejamos de lado a las personas a quien después nos pasan la mano y nos vuelven a levantar? Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.